Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es jueves 18 de noviembre de 2021 y estas son las noticias. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, aseguró que 84% de las demandas por despidos injustificados fueron presentadas contra ayuntamientos. Será hoy cuando los titulares de las Secretarías de Salud y Educación Pública de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera y Atilano Rodríguez Pérez, respectivamente, se reúnan para evaluar si alumnos de más municipios regresan a clases presenciales. Entre marzo de 2020 y el 7 de octubre pasado, 300 indígenas originarios de Hidalgo han fallecido a causa de la enfermedad COVID-19, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Tulancingo pasó de semáforo rojo a naranja en la medición epidemiológica de la Secretaría de Salud de Hidalgo debido a la baja de casos de COVID-19 en las últimas semanas. Las personas que compren vehículos usados deberán tramitar ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo una constancia que compruebe que el automóvil no es robado, y quienes adquieran otro tipo de objeto tendrán que cerciorarse de que el vendedor cuente con los documentos que acrediten que es de su propiedad. De lo contrario, en caso de que la procedencia del bien sea ilegítima, será considerado como delito de receptación. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.